Ultra, chicos, vas a comerme con vivos negros. Faltaba gente y hace mucho tiempo que no llega nadie por aquí. Si no llega nadie por aquí, entonces agarrate, hermano, porque los va a alcanzar Fernando Antauna con toda la experiencia. Este campeón argentino con toda la experiencia. Este hombre de experiencia internacional, de roce internacional, dos millones en Estados Unidos. Va a llegar primero, pero Fernando Antauna está muy cerca de él. Ahí está Tigini, el hombre del sindicato argentino de la televisión, que viene del sindicato argentino de la televisión, que acaba de arribar a sostener el mejor tiempo posible para Sebastián Tigini. Extraoficialmente hasta el momento, el mejor registro de Román José Mastrán. Parece que se va a conservar la diferencia que están trayendo en la batalla de las rutas. También la va a tener aquí en el clasificado. Pensé que había pasado a Garay, Fernando Antauna, pero no lo pasó a Garay. Garay acaba de llegar primero. Ahí estamos entonces. ¿Dónde está Fernando Antauna? Allí está, a unos 300 metros de la línea de sentencia. Ahí está Fernando Antauna, a unos 300 metros de sentencia. 19 minutos para la segunda situación. Ahí está Fernando Antauna, el hombre de Casaca Verde con vivos negros. El estallido que se produce. Impresionantemente con Román Mastrangelo, el mejor tiempo nuevamente. Ahí lo vamos a escuchar a Román Mastrangelo. Para el chico, está un poco lejos, pero bueno, sigue el líder, un compañero de equipo mío. Así que nada, contento por todo lo logrado hasta ahora. Bueno, y te sumás también a pelear con Fernando la general. Está bueno eso, ¿no? Ser del mismo equipo, ser rivales también, tener el equipo esa posibilidad. Sí, veremos ahora disfrutar de este momento. La tarde quedan dos etapas bastante duras, la del circuito, la de mañana. Así que nada, puede pasar cualquier cosa. Trataremos de defender la liga con Fernando y si no, bueno, seguir haciendo un buen papel como hasta ahora. Gracias, Román. Disfrutá. ¿Cómo te trató el viento, Román? Que tuviste viento fuerte en la ruta. Felicitaciones. No, bien. La verdad que me sentí cómodo, bastante bien, bastante preparado para lo que había hecho. Llegué, ya te digo, como el mejor momento, creo que en mi carrera deportiva, así que nada. Salió una crono bastante linda, pude descontar unos segundos con los de adelante, que llevaban adelante mío una general, pero sí, bueno, sí. Veremos cómo quedaron los números y replantear la carrera para la tarde con Fernando, que sigue de líder. Casi mismo tiempo clavaste al del año pasado, Román. Sí, pensé que iba a bajar un poco menos, pero bueno. Fue el tiempo que hice, ya te digo, las sensaciones fueron excelentes durante toda la crono y contento por ello. Saliste con él en la cabeza metida que lo tenías que hacer el tiempo el mejor. Y la idea era esa, me había preparado mucho para la crono, creo que en los últimos años la he mejorado mucho mi especialidad, así que nada, enfocado en esto y en colaborar con el equipo. Felicitaciones, Román, una vez más, el mejor tiempo en la crono individual. Gracias.